Fairuz, hoy me siento que soy Salomé. La verdad, ¿no? Es lindo ponerse un traje. Qué lindos trajes. ¿Dónde los traes? Mira, traje ahora en este último viaje, que estuve en febrero y en marzo, estuve en Egipto, en Siria, en el Líbano, y bueno, este traje es de Egipto. ¿Vos bailás allá? Sí, las veces que fui bailé, aparte me voy a perfeccionar, que es importante, siempre perfeccionar. ¿Hay siempre cosas nuevas para aprender? No hay mucho, pero... Es lindo refrescar un poco la memoria, pero no hay una cosa así que digamos que sea muy nuevo. ¿Acá vienen mujeres y también hombres o mujeres solas? Mira, lo principal son las mujeres, pero hay clases para hombres para bailar dabke. Dabke me encanta. ¿Te gusta, no? Me gusta muchísimo. Mira, el dabke y para bailar en pareja, así que baila el hombre y la mujer. Sí, me encanta. Eso lo enseñamos acá, sí. Qué lindo. ¿Y cuánto, por ejemplo, si yo empiezo a tomar clases? ¿En cuánto tiempo crees que más o menos puedo bailar? Como si uno va a una fiesta para bailar unos pasitos. No, apenas empezás unos pocos meses y ya tenés una idea muy amplia de lo que es el baile. Aprendés a poder bailar con una persona. ¿Cuántas clases son por semana? Lo normal son dos clases. ¿Dos clases como mínimo? Mínimo, si vos querés puedes hacer tres, claro. O sea que hay que por lo menos tres meses o cuatro. Más o menos, sí. Lo importante es que también vos tengas facilidad. ¿Quiénes vienen? Vienen mujeres de todas las edades. ¿Gente grande viene también? Viene gente grande, vienen mujeres ya pasando los 50 años. ¿Qué les pedís que traigan para la primera clase? Bueno, las chicas usan o una mallita. Lo que pido siempre es un pañuelo en la cadera para que el movimiento se... Haga de pollera. Claro. Hoy están de lujo las chicas. Sí, claro, para el programa. Claro, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes se lo merecen. ¿Tu hija también baila? Sí, baila, le gusta mucho. ¿Qué edad tiene? 2 años y 7 meses. ¿2 años y 7 meses? Sí. ¿Cómo aprendió? ¿Mirándote? Aprende porque está continuamente acá en la academia, me acompaña a mí a las fiestas. Va a ser una gran bailarina. Le gusta, sí. Vamos a ver, no sé si va a ser bailarina. ¿Qué nacionalidad sos? Yo soy argentina. ¿Sos argentina? Sí, argentina. ¿Estás casada con un árabe? Estoy casada con un nieto de árabe. ¿Ah, sí? Sí. Gamal. Como el de la telenovela, pero él es el verdadero Gamal. ¿Y habla árabe? Un poco. ¿Vos? Sí. Yo me manejo con un poco porque es muy difícil el idioma árabe, es muy difícil. Empecé a estudiar, después dejé, así que bueno, ahora creo que voy a volver a empezar. Bueno, te deseo muchísima suerte con este instituto y quiero anotarme como tu próxima alumna. Bueno, cómo no, pero ahora si querés podemos seguir bailando. Sí, podemos seguir bailando, por supuesto. Dejamos el micrófono. طيب بعيونك بان لو انت انا بغالي بيك الدنيا.